bienvenidos a un video más de La Esperanza de Guatemala. Y pues hoy les vamos a preparar una receta desde mi cocina. Bueno, hoy vamos a hacer una pequeña ensalada, hoy es domingo y pues tratamos la manera de los domingos o sábados, así como algo para merendar en la tarde o tipo cena. Ahí María ya tiene la ensalada de manzana también, que va a terminar. Te sacaré ahí, mami, te sacaré ahí. Vale, como no alcanza, trata la manera ella de decir, ¿cómo se dice la palabra? Que ella a mí me gusta sus, cómo ella hace sus cosas, ¿verdad? No espera que yo se las dé. Ella trata la manera siempre de cuando necesita algo, aunque le hemos dicho que no se vaya a caer ahí, pero a ella le gusta ser autosuficiente, ¿verdad? Cuando yo ella quiere hacer sus propias cosas. Entonces, apenas se le miran los ojitos ahí porque le van a cortar el fleco. Muy largo, bueno, tiene el fleco ya. Ya lo tiene muy largo. Entonces, hoy vamos a hacer una ensalada de atún. No sé si ustedes la han comido, la han creo que hecho. La presentamos una vez, Leli. Pero ya hace tiempo, ¿verdad? No estoy seguro, pero creo que ya la presentamos una vez. Bueno, pues si alguien no la vio bien, hoy la va a volver a ver, porque no nos recordamos si las mostramos ya comiendo o las mostramos cómo se hacían. Entonces, los ingredientes son atún. Nosotros utilizamos atún en agua, porque el que trae verduras viene muy con mucho aceite. Entonces usamos el atún con agua. Aunque es bien rico también ese atún. Ah, no, es súper rico, pero tratamos la manera de mermar un poco la grasa. Entonces aquí son 5 atunes, lleva jamón, lleva elotitos, lleva hongos, que ahorita vamos a traerlos, lleva jamón, el atún, tomate, cebolla y la mayonesa McCormick que no puede faltar. Hay muchas cosas de mayonesa ricas, pero esta comida en sí, más utilizamos la mayonesa McCormick, ya en varias recetas he dicho que nos gusta mucho, esta es una mayonesa mexicana, pero nos encanta mucho comer la mayonesa McCormick. Y pues se come con galletas saladas. Aquí tenemos nuestras galletas saladas ya que vamos a comer. Entonces, estos son nuestros ingredientes, como les digo. Entonces vamos a vaciar en un traste lo que es los atunes. Vamos a escurrirlos primero, ¿verdad? Porque hay que sacarles el agua que tienen. Entonces vamos a buscar un traste para toda Margarita. Como estoy un poquito chaparra, me cuesta un poco correr. ¡Amelia! Y aquí está la Amelia. Ven aquí, Amelia. Ven a saludar. Manda un saludo ahí. Manda un saludo a toda la gente que nos está viendo ahorita. Meli. Hola. Diga, un saludo para todos los países. Hola, chicos, diga. Hola, chicos. Un saludo para todos los países, diga. Un saludo para todos los países, hola. Eso, ¿besitos? Eso. Hay que darle cuando dice hola, chicos. La Ina también quiere hablar, dice. Ah, la Ina también va a dar un saludo, dice. Ve, yo pensé que la Ina yo creí que hablar, yo creí que pidieron de tiempo para hablar. Bueno, como aquí esta ensalada va a ser tipo cooperachas, así convivimos nosotros con mi familia. Entonces yo puse los atunes, un elotito, se llenan, así puso la mayonesa, yo puse las galletas, ya puso parte de jamón, ya puso el tomate y la cebolla. Y pues hoy vamos a convivir en familia nuevamente con mi papá con una ensalada de atún. Entonces vamos a poner una pausa. Y vamos a ir con la receta porque vamos a escurrir los atunes. ¿Cómo vamos, Leli? Pues ya aquí, ahorita le vamos a echar los elotitos. Porque lleva elotitos. Bueno, ayer echamos el atún. Vamos a revolver el atún. Vamos a... Ahorita señora Nancy está picando el tomate. El que lleva el tomate. Y vamos a echarle también el jamón. Ahorita que miro los embutidos, me acordé del fiambre, ¿verdad? Que ya en noviembre, ¿verdad? Ay, amigo, sí, porque estamos a la vuelta de la esquina de septiembre, ¿verdad? Ay, sí, ya vamos a terminar agosto. Y quedan 2 meses cabales para cabalitos, ¿verdad? Para el famoso fiambre. La comida tradicional para el Día de los Muertos. Ajá. El 1 y el 2 de noviembre. Que es muy tradicional. Bueno, amigos, y pues también pueden dejar ahí sus comentarios, qué tradición tienen ustedes para el Día de los Muertos, qué comidas hacen,
Nosotros aquí hacemos el fiambre, que es una comida que lleva muchos embutidos y verduras. Revuelto va todo, ¿vale? Ayote en dulce, así es, en dulce, ¿va? Ayote pareces, ayote pareces. ¿También garbanzo, mano? No, para Semana Santa es el garbanzo. Ah, sí, para la Semana Santa. ¿Verdad? Sí, puede para Semana Santa, ¿va? Junto con el pescado salado. Ajá. Ay, un maízito. Como maíz aquí no me decías. No me di cuenta. El lunar, va a decir que la persona que es un lunar que tengo. Sí. Bueno, aquí lleva atún, elote y jamón. Entonces le vamos a echar tomate, una cebolla y la mayonesa macón. No, propaganda no pagada. No nos pagan, ni siquiera nos regalan la mayonesa. Ni siquiera nos regalan la mayonesa. Así vamos a hacer para la próxima. No, es que esta mayonesa mexicana, le digo yo, es bien rica, ¿verdad? Sí. Es bien rica esa. ¿Y yo qué se me hace un tomate de la seña? No sé cuánto. ¿Es que solo está picando, digo yo? ¿Solo con esto? Sí, digo yo, ¿no? Sí, tal vez sí. Y tiene que mover bien para que se deshaga bien el atún. Y el jamón también. Sale bien rico, es bien recomendado. Yo he visto que hacen esa ensalada. Incluso algunos las hacen, pero con limón. Y la comen también con galleta salada. En México creo que he visto esa ensalada. Yo pensaría que si uno quisiera le puede agregar aguacate, cuadritos de aguacate, ¿no? Vaya, bueno, va con limón. No sé, pero solo me imagino algo de aguacate ahí. Sí, pero no puede ir aguacate con mayonesa. ¿No puede ir? No. O sea, le echar lo mismo, solo que en lugar de echarle mayonesa, le echas aguacate y limón. Ah, ajá. Ya. Y lleva tomate, cebolla, jamón y todo, pero menos mayonesa. Solo hacen el cambio. La ajá, mayonesa no va y el aguacate sí. Y le agregas aguacate, ajá. Ah, y el limón, ¿verdad? Incluso también Cindy ha hecho con leche apio picadito, cuando hace con limón. Y también sale rico. Con sí, apio. He oído que también así sale rico. Sí, pues bueno, aquí vamos a tratar el tomate que ya no se está partiendo. ¿Ya solo falta la cebolla, va? Sí, solo la cebolla y la mayonesa que le vamos a echar. Vamos a esperar que se llenan el tomate, mejor si va así finito, va seño. Sí. Es finito para que no vaya en cuadro muy grande, si no sale suelto. Y aquí están las galletas que usamos, son galletas saladas. O con tostada también, ¿verdad? Ah, sí, con también. Tostadas también, ajá, es cierto, con tostada también. Ahí está, bueno. Ahora le vamos a agregar el tomate. Decirle a tu mamá que te somate, dice la Mariana. Dile a tu mamá que te somate. Ese calzón, gira tu. ¿Cómo es? Gira tu calzón. Ajá. Y tomates. Amarillas y inventos. Miren, allá va cambiando. Ya solo falta la cebolla. Acuérdense: atún, cebolla, tomate, elotes, hongos, jamón y mayonesa. Hacen un ladito el frasco de la mayonesa para que. Ahí está. Y se revuelve bien para que vaya bien disuelto todo. No se vaya a quedar en ningún lado. Bueno. Ya solo falta el toque de la cebolla entonces. Sí, un poquito de cebolla nada más, la señora. Ajá. Vamos a mostrar cómo es que queda. Ahí solo la cebolla falta que sí. Agregarle. Vamos a echarle la mayonesa, pero vamos a revolver la mayonesa. Ya vale, vamos a echar, va. Sí. Ah, ¿todavía falta la mayonesa entonces? Sí, falta la mayonesa. Vamos a echarle un poquito de sal. ¿Y tú es por el tomate? Ah, por el tomate, entonces se pone que... Eso le digo yo a ellos, que es cooperacha que hacemos entre las dos, ¿ah? Era cuando estaba Fabi, ¿verdad? O Zulmi. Así, uno pone una cosa, el otro, ¿cómo se llama? Fiesta de traje. ¿Sabes por qué es fiesta de traje? Todos piensan que cuando dice fiesta de traje es de bien trajeado, ¿verdad? Con tacuche, corbata. Pues se llama fiesta de traje porque yo traje el tomate, yo traje la cebolla, yo traje la mayonesa, el otro trajo el atún, el otro trajo el azúcar, el otro traje así. Yo traje hambre. Yo traje la boca y hambre, dice Ron. Miren, ahí se ve diferente, ¿ven? Aquí ya simplemente solo falta la cebolla.
Me falta mayonesa todavía. Mira un poquito cómo va quedando. Esa salada es bien rica con galleta. Recomendable, amigo, recomendable. Con galleta salada. Ya les dimos la clave y si a ustedes no les gusta la mayonesa, pues pueden agregarle aguacate, pero ya le echan limón también. Uh-huh. Ya está. Bueno, solo vamos a ver cuando le echen el último ingrediente. Una, y la cebollita. Y nos despedimos de este video. Ya está. Pues, vamos a ver cómo le hace el LDI para probarla ahorita. Solo vamos a tener que hacer la cebolla. Para echarle. Bueno, amigos, pues ya el último ingrediente, el último toque de la cebolla. La cebolla pienso que es al gusto, también hay personas que les gusta más la cebolla, pues. A los que les gusta más la cebolla. A nosotros no mucho, no. Exacto. A mí sí me gusta más la cebolla. A nosotros, a mi papá creo que no mucho le gusta, ¿no? También va, y a mí. A él no le gusta ni que le eche tomate ni que le eche. A la gran, ahí sí está mal entonces. A mí sí me gusta la cebolla. Sí, a mí también. Igual el tomate, le da un toque sí. Bueno. Pero sí, a su papá le gusta, porque así como que cruda, como que no. Porque, por ejemplo, no muy jala. Así frita. Bueno, dale una probadita, pues, Leli. Ya se come así. También se puede comer con nachos, ¿va? O tostadas, como dijo el señor Nancy. Ahí está. Así compartimos. Y yo antojándome aquí. Son bromas. Bueno, nos vemos en una próxima, amigos. Gracias por ver nuestros videos. Gracias por comentar en cada video que subimos. Nos vemos. Dios, señor Nancy. Adiós. Dios, Leli.